Me llamo Antonella Lazorza, soy de Avellaneda, tengo 21 años, compito en la categoría Wellness Junior en la Pro League. Empecé a los 15 años a entrenar un gimnasio de barrio y porque de muy chiquita pesaba 42 kilos, era muy muy flaquita, hice danza 6 años y quería un cambio y empecé a entrenar y nada, no paré más. Acá estamos. No, cambié totalmente. Llegué a pesar 70 kilos en volumen porque pasé por otra entrenadora más antes, que tuve mi primer torneo, que fue en Bikini Junior, y después con Joana, que competí el año pasado en Wellness, que debuté. No, era enorme. Era enorme. Encima soy de contextura chiquita y nada, enorme. Ahora estoy pesando 62. No, era que tenía que dejar, que me estaba haciendo un cuerpo de hombre, que tenía una espalda gigante. La verdad a mí las opiniones no me interesan porque cuando veía más cambios en mi cuerpo, más quería seguir. No, siempre me apoyaron. Mis viejos siempre me apoyaron. Obviamente al principio no les gustó mucho, pero después ya lo tomaron con naturalidad. Competí en un torneo hace 2 años, en Bikini Junior, y después el año pasado hice el Mercosur, que salí primera, que debuté en Wellness Junior. Y este año, si se puede, digamos, en diciembre vamos al argentino o a Uruguay. No, unos nervios terribles, pero era una sensación hermosa igual. Que te estén mirando, que aprecien lo que vos te esforzaste. La sonrisa, mantener la sonrisa y no ponerte tan nerviosa, digamos. Entreno de lunes a viernes, 1 hora y media, con mi entrenadora Joana. Ella me va cambiando todos los días la rutina, así no se hace siempre lo mismo. Y ahora ponele, le estamos metiendo mucho a glúteos y a piernas, que es lo que más tiene que destacar en el torneo. Por ahora quiero llegar a ganar esta categoría, que es Wellness Junior. Y es medio difícil porque laburo en una oficina. Trato igual de ir lo más discreta posible porque soy de llamar bastante la atención por el cuerpo. Pero no, bien. En mi oficina me llevo mis tuppers, me llevo 4 o 5 tuppers para comer. Ahora estamos en definición, así que estoy comiendo muy poco pollo, pescado y verduras. Pero nada, durante el año trato de cuidarme y casi siempre estamos en volumen porque siempre quiero crecer cada vez más. Así que, bien. Sí, muchísimo. En sentadillas libres estuve levantando 120, 130. Después en prensa llegué a levantar 280, 300. No, poco porque no, la idea es no inflarnos tanto de arriba. Pero saqué bastantes hombros, pero siempre muchas repeticiones y poco peso. Se complicó muchísimo porque no estaban abiertos los gimnasios, pero mi entrenadora me motivó muchísimo, por suerte, y me daba ejercicios para hacer en mi casa y por suerte, dentro de todo, me acomodé bastante bien. No, la mayoría son gustos míos. Después tengo el nombre de mi mamá, las fechas de mis viejos. Tengo una fecha con mi mejor amiga. Y después son todos gustos. Las piernas. Frases. Es Joana, Fibra Fitness, en Instagram. Una genia, no solamente como entrenadora, sino como persona. Se llegó a ser mi segunda mamá. Me está atrás todo el tiempo. En todo momento me apoya. Es un 10. Sí, sí se puede. La idea es siempre, con mi entrenadora decimos siempre, a futuro hay que pensar en grande. Y nada.
poder irnos a competir afuera, a Brasil, Europa, sería hermoso.